Bien, hablamos de nuevo de la pandemia, las secuelas de la pandemia en nuestro país, pero específicamente nos vamos a referir ahora a un sector de la población que está siendo seriamente afectado. Vamos a enlazarnos con la periodista Mabel Saucedo, que nos tiene el detalle completo. Bien, Ayala, buenas tardes, amigos de TN23. Y es que efectivamente ha pasado casi una semana desde que se dio el primer caso de COVID-19 en el asilo de ancianos Mis Años Dorados, esto en Santiago, Zacatepeques. Es importante destacar que luego de 6 días se ha confirmado entonces de que 23 abuelitos han dado positivo. De ellos, 4 se encuentran estabilizados y, a decir de SOSEP, se encuentran en estado estable. Ellos están en el Hospital Nacional de Antigua Guatemala. En ese punto también es importante destacar que hay 5 casos sospechosos. Ellos han sido abuelitos que no permitieron o no quisieron que se les practicara prueba de COVID-19, pero que tienen algunos síntomas, por lo cual están siendo monitoreados. Sin embargo, no se les realizó hisopado por esta misma causa. Así también es importante destacar que hay 8 casos en observación, es decir, personas que todavía no han presentado síntomas, pero que se está en alerta por los casos que ya se han dado. En total son 36 abuelitos que residen en este lugar, precisamente en el Centro de Atención Permanente de Santiago, Zacatepeques, Mis Años Dorados, y es allí en donde se encuentran entonces 23 casos positivos. Como ya les indicaba, 4 de ellos se encuentran internados en un centro asistencial. En ese punto es importante destacar que la Cruz Roja ha sido quienes les han estado apoyando en el traslado de los pacientes. Sin embargo, si alguien desea realizar donaciones para este hogar de abuelitos, puede llevar, por ejemplo, oxígeno para tener en este lugar por cualquier emergencia, y también si pudieran apoyar con trajes de protección que son desechables para quienes atienden a los abuelitos, también guantes y mascarillas, que principalmente es lo que se requiere. Y las personas que deseen realizar las donaciones las pueden llevar a la Sexta Avenida 1-41 de la Zona 1, en donde funciona el programa Mis Años Dorados. Así que es la información y la actualización que podemos indicar hasta el momento. Los 4 que se encuentran en el hospital se encuentran estables, según la información de la Secretaría. Es la información que tenemos. Bien, información importante que nos presentaba nuestra compañera Mabel Saucedo. Lamentable la situación, eso sí, la que se está viviendo en este hogar de ancianos. Y escuchaba usted también las principales necesidades. Si está en sus posibilidades, por favor, ayude a estas personas.